Miren, hay un tema que yo lo tenía pendiente y es que dentro de la música urbana tuvimos a la Sádica ahorita, sí, que es representante femenina de la música urbana, pero hay un personaje, un pilar, un precursor que no solamente trajo una de las primeras, sino la primera artista femenina que pegó en la música urbana, sino que también trajo a la gente de la comunidad también con la de creador de pájaros. Sí, tenemos hoy a John Distrito y también tenemos a Georgie Sweet. De Nueva York. De Nueva York. El marido. La zozobra Georgie Sweet. ¿Cómo? ¿Zozobra? ¿Y por qué? Porque es un tipo en el sentido que él es un fajador. Él, persistente. Él es un ejemplo a seguir. Sí, es persistente. Sí, pero le dijiste zozobra como que jode mucho. Yo era zozobra también antes. Tenía que hacer la diligencia. Te digo una cosa. Todos los que lo lograron en aquel tiempo eran zozobritas. Eran persistentes. No, pero no, no eran persistentes. Pero no me uso un saludo a no, no, y eran persistentes. Me está poniendo los discos. Sí. Mira, John, háblame de este proyecto musical que ustedes traen ahora, Georgie Sweet y no, si hay que hacerlo. Yo estoy agarrado ya. Una pregunta, acuérdate John, que yo vine. Escúchame, acuérdate que yo vine con DJ Shakira. Yo, y que usted. Yo, claro, yo, te vi. Yo, una cosa. Es cierto que para entrar a la compañía de John Distrito hay que pasarlo. Entra tú. Eso entra lo tú, dice tú, mi amor. Entra no, tú. Hay que pasar por las armas. Por eso no he entrado, John. Por eso no he entrado a tu empresa. Yo creo que tú debes entrar por ahí mismo a ver qué se siente. Ay, él lo está filmando ahí. No aplaudo mucho. Y la verdad que tú estás enamorado. Vamos a organizar. ¡Oh! 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 ¡Vamos! Lo que vamos. Pasa es que ella es lindo y bello y todo. Si tú me das amor, yo te lo doy. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, mira cómo él voltea la vaina. Le dice que está enamorado de él. Después dice, no, si tú si, él es bello no, y lindo. No, es que mantén tu discurso. Vamos a organizar el contenido. Vamos a organizar el contenido. Mira, el único que hay de aquí es Meca. John, una pregunta. Ya vamos. John, una pregunta. A ver, la Meca. ¿Cómo tú ves el movimiento femenino? Nosotros acabamos de entrevistar a la Sádica, que es una de las artistas con más talento ahora, nuevas, que rapea, es una Milka. Durísima. De este tiempo. Rapea duro. Ok. ¿Qué opinión te merece esta escena nueva, femenina, con nombre y detalle? Yo me siento bien porque en aquel tiempo era súper, súper incómodo, era forzando. Y uno abrió puertas. En aquel tiempo, la artista que yo tenía fue la primera de Alcassandra, primera de gira en Nueva York, Europa. O sea, hicimos muchas cosas. En aquel la primera tiempo artista que pegó urbana, que pegó nivel, un tema. A nivel comercial claro. Que ya me alimentaba. Sí, sí. Pero y empezó haciendo rap también. Llegó un momento que Lápiz Consciente puso la mamá, que ella era la mamá del rap. El sí, Lápiz. Sí. Tuvo lo que pasa que el sistema nos hizo cambiar, tú me entiendes, y hubieron muchas canciones de ella que no es dembow. Sabes que la soca, un ejemplo, te boté. Sí, tú sí. Lo llevas inventando un dembow. Es una soca. Va que lo tocamos. Tipo y uno de los palos más grandes de ellos. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que se le dio una oportunidad a Crazy Design ahí. Que sale design como modelo, sí, dándole sí un masaje. ¿Tú claro me entiendes? Entonces, me siento bien por eso. Pero para mí ahora mismo la artista urbana es la mejor para mí. Es la perversa. La perversa. La mejor. De la nueva camada. La perversa está por la perversa está por encima de Yailin, ¿tú entiendes? ¿De quién? De Yailin. Pero claro, porque Yailin lo que es evalúame eso, evalúame eso. Yailin es marketing, mucha figura, muy cosa, canta, tenido un par de relaciones internacionales que eso le suman. Y es una artista así de marketing, mucho respeto para ella, pero la perversa en tarima, la aplica. Y mete mano. De la nueva camada, porque de la vieja camada. No, la insuperable está ahí, Melimel, mire, lo muchacho. La insuperable, exactamente. Y mira, ahí está. Toquicha es la que ha abierto más la puerta, creo que a nivel internacional. Se fue lejos, Toquicha. Ella se fue lejos, está a otro nivel. ¿Tú me entiendes? Georgie, ¿y tu opinión sobre eso? O sea, ¿qué tú piensas de estas artistas nuevas que hay en el movimiento? Bueno, yo como cantante, como artista, intérprete, que ya sé interpretar como las baladas, lo que es género urbano, lo que es reggaetón, el dembow, yo pienso que la perversa es la mejor, la más dura, la más perra en el escenario. Lo que pasa es que Yailin, la más viral, se vuelven como
Nada, mi amor, cuando ella se sube como que le coge miedo como a la cámara a ella. Entonces, ella es más de farándula. Ella es como marketing. Y no le saca como el provecho a esas... Claro. Farándula y redes. Pero es que sí. Nunca se la sacaba el provecho. No, si no, no fuera al mercadeo de la vaina. Pero me gustaría hablar, hoy que tenemos a Jordi y a John, que John se le acusa del creador de este tipo de artistas, de la comunidad, porque eso era mal visto en el movimiento urbano, en un momento. Yo no había visto eso antes de que yo lo entrara, digo, un homosexual. Mira, para hacer un preámbulo, no solamente mal visto en el ambiente urbano, hay que decir que Juan Gabriel nunca dijo abiertamente que era gay, porque había un estigma. Recuerden que nosotros vivimos en un país que es conservador, pero la Delphi fue quien rompió ese hielo aquí. ¿Cómo te surge la idea de agregar al movimiento a alguien de la comunidad? Yo lo conocí a él, que él hacía miércoles de leche en un drink. Oye, oye. ¿Así era que se llamaba? Miércoles de leche. Espérate, vuelve a la pregunta. ¿Quién fue que hizo la pregunta? Pregúntale, ¿cómo conoces tú a la Delphi? Vuelve y repítelo para ver si lo podemos hacer. ¿Cómo te llega la idea? Él mismo. Bueno, él decía, tú sabes eso. ¿Cómo que tú conoces? Que le tiren leche. Eso era como un espectáculo. Entonces yo con Bulo me imaginé darme leche, quiero leche, la llevo al estudio, apagué la luz y él comenzó a decir. O sea, esa frase estaba pegada en esa. Apagaste la luz en el estudio. Él, una jocosidad de él, más o menos, los muchachos, quiero mi leche, entonces yo lo transformé. Era como un coro de frases que él decía ahí. Y yo lo transformé porque yo vengo, tú sabes, del merengue house, que me codiaba con Marino Gómez y esa gente que vamos un cocoró siempre con la comunidad gay. Yo siempre he tenido un vínculo con los cristianos y un vínculo con la comunidad gay. Quiero hacer un reto. Quiero hacer un reto en este espacio hoy. Para hacer un contenido distinto. Déjame fluir. Déjame fluir para que me paguen ahora que estamos casi. Ah, no, ya me pagaron. No, ya sí, pagaron. Ya pagaron. Se acaba el tiempo. Déjame fluir, John. Yo quiero que tú, como explorador de Pokémones, hey, que lo trae al movimiento urbano. O sea, ¿tú quieres decir que él es un vaina? Escúchame, por favor, déjame fluir, te dije. Okay. Para sí, que la cosa salga bien. La pregunta. Yo quiero que tú me lo pruebes a él como artista. Aquí en esta cabina, que tú me digas a esto, a lo otro, a ver si te da para un proyecto musical. La última vez que yo fui a Estados Unidos, toqué en Tequila del Bronx, él subió conmigo y hizo coro conmigo. Pero vamos a cantuchar de cocoro y que él diga quiero leche, dame leche. Ay, ok, Dios. Vamos. Hagan silencio todo, un casting vamos. Aquí en vivo. Casting en vivo. Sí. Estamos en cocoro, fuego con todo, después de las 12, mami, se vale todo. Mira cómo grita, esa loquita está desacatada, esa condenada. Ella lo que quiere es que le den por detrás, ella lo que quiere es que le manden su fa. Ella lo que quiere conmigo manga y después de las 12 para el cuarto de mamá. Esa, ya. Está desacatada. Esa, quiero leche. Al contenido bien. Pero está bien ahí. Otra prueba de sonido para ver si te da partista. Ok, proyecto. Tú dices. Sexo en exceso. Ella está buscando que le metan el proceso. ¿Y qué es lo que ella quiere? Sexo en exceso. Jordi. Ay, mira, quiero preguntar. Ahí está el casting. Tú sabes que falta la tercera parte. Ve. Él habla solito. Está loco. Está loco. El tipo habla solito. Lo que pasa es que el fiti que lo pauta. Viste que lo pauta. Él no me pone a prueba y yo le canto mi nuevo tema que estoy pasando. Sí, es verdad. Escúchame, fuera de chacha. Jordi, un artista que fuera del demo canta. Sí, sí, sí. No, canta bien. Canta un chip para la gente. Una canción. Una canción romántica. Dedícamela. Dedícame. Fácilmente. Si no te sale un gallo, me voy contigo. ¡Ay! Espérate. Contra viento y marea. De amor, fuerza. Dale. Dice: lo que siento por ti es sobrenatural. Agárrate, Cristian Castro. Cada parte de mí te desea rabia. Contigo quiero estar hasta el fin de mis días. Ay, one day. Porque si no te tengo,
¿Para qué quiero vida? Ay, Wandel. No lo dejes morir. Tu y marea, por ti yo lucharé. Beso, beso. No importa qué pase, yo aquí te esperaré. Contra viento y marea, anda bien. Por ti todo lo haré. Ay, gallo. Te doy toda mi vida, por siempre te amaré. Ahora, seguimos el concierto. Que cante así a Yailin. Cuídate, que ahora es aquí la vaina. Canta la canción que tú le dedicaste a los foques. Santiago, sal del closet y no te quedes callado. El caso con Nati, que tiene el bate doblado. No camina Santiago Matías, soy amanerado. Camina amanerado, amanerado, amanerado. ¿Cómo camina Santiago Matías? Uy, espérate. Manolai no se sabe una canción. No se sabe una canción de J1. Y se sabe la canción de Jordi. De Jordi. Bien, le está pegado. No, porque eso, ya yo eso entiendo. Se pegó en las redes. Ya yo entiendo. En el intro dijo que el marido de Wandel para distorsionar la vaina. Para que la gente piense. Jordi, de verdad, ¿de dónde te viene la idea? Te viene. Hey, cuidado. Recuérdale el contenido que estamos haciendo. Dile, John, corrígelo. Discúlpame. ¿De dónde viene la idea de tú hacer música urbana? Porque vemos que tú realmente hacías música tradicional antes. Sí, pero ya regresé de nuevo porque el público le gustó ese tema. Contra viento y marea tiene una función de urbano, R&B, pop. Ok. Y soy el primer ahora artista dominicano que trae el pop dominicano. Incluso tengo hasta mi productora aquí que hicimos un tema que va a romper, se llama Dopamina. Uh-huh. Es una canción, y eso fue un reto para él como productor porque nunca había hecho ese tipo de tema. Pero yo soy un artista versátil que puedo cantar urbano, reggaetón, perreo, el canto. Entonces yo creo que la música urbana hay que traerla con letra. Hay que modernizar otro tipo de letra para que tenga sentido, entonar. Que tenga sentido y que la gente entone, que entiendan lo que uno está cantando, porque ya esa música de ratería ya cansa. No, espera, hablando. Y entonces no va a contar lo mismo, que tú estás vendiendo. No, pero en esa misma tú lo pusiste a cantar de leche y de vaina. Sí. No, lo que pasa, por ejemplo, en mi caso yo hice una canción ahora, Doble Sentido, que nació aquí. Pónganse claro. Me la quiere sacar. Anda, sí. Míralo ahí, fue a ti que te dijo eso, que vive cantando plebería. Pero yo vengo con otro, con un dembow que se llama Qué Calor. Espérate. Suena bien. ¿Tú te recuerdas como el disco? Sí, sí. Me la quieres sacar, está en todas las plataformas digitales y en realidad está caminando bien, me están llamando los medios y hay un par de parties. Marchan Record. Estamos activos con él. Mayo y Flow Studio. No, pero es un tema doble sentido jocoso, porque recuerda que habla de mi mujer que tiene una amiga. La amiga está tocando en mi casa. Le pregunto qué es lo que pasa. Me dice que quiere sacar a mi mujer de mi casa. Ah, ¿entendiste? La quiere sacar, ¿tú me entiendes? Sí, es doble sentido. Pero doble sentido sano. Canal está ahí. El tema es un tema muy importante, Taylor. Esta es la mejor pregunta de la noche. Ahora, chequea esta. Sin embargo, yo le tengo miedo. Chequea esta. Yo hice esa canción, pero hoy a las 8 de la noche estoy grabando el remix de Temari Informaron con Allende. ¡Ey! Temari Informaron, mi amor. ¿Qué han dicho de mí? Que soy mujeriego y eso no es verdad. Wow. Vine contándote. La mujer mía canta. Y eso sí es verdad. Yo, no, yo voy a hacer eso hoy, señores. Pero bien, yo me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso que el 2012 es verdad, no pego un disco, pero esas son cosas que la creí yo. No, pero ahí es que vengo una pregunta. Tú me entiendes, y él está superando cosas que la Delphi no podía hacer. Eso me siento bien también. ¿Cómo qué? Él canta. Él se da la gana, hace un disco de reggaetón y hace un disco de dembow y uno de fusiones, lo que la Delphi necesita. Ese espacio está vacío, real. O sea, el espacio que dejó la Delphi. Ahora mismo sí, hasta que DJ Chucky. No. Declarado, porque hasta este momento. Todavía. Está esa canción nueva, viene un par de cosas más. Pero le estamos dando, ¿sí? Señores. Oye, ese espacio que dejó la vez. Tú sabes que dejó a mí. ¿Te lo dejó a ti? Bueno, sí. cuando Estados Unidos, vean ese video. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, sí, el que está comandando. Y de Shakira aquí. La pregunta mía, que es la más importante, no me han dejado hacer. Deberían hacer un tema juntos. Tú, claro. Tú que hemos hablado varias veces. Escúchame, a ti te conocen como el ignorado de Bulín. Bulín 46. Sí, así es. Entonces, ¿qué tú dijiste, Meca? ¿Que él qué?
que tiene que hacer un tema con Shakira. Con Shakira. Dale, dale. Palo a palo, yo, yo lo que le aconsejo. A George, déjate la pregunta. Un palo ese tema, dale, digo, disculpa, un palo. Dale, dale. Yo tengo la palabra porque es mi sí. Sí, dale, Manolai. Un palo al diablo. Dale, Manolai. Una pregunta muy importante que tengo para ti. ¿Por qué tú me confesaste por teléfono que tu sueño es tener una relación con Juan David? Ay, mi sueño de nada. Maldita pregunta importante. La más importante, la más importante del Boca. Si importante. Le hiciera tu amigo, coge ahí que el no que va a rechazar. No, te voy a decir una cosa, te confesé. Es que Juan David me cae bien, me cae súper bien, me cae súper bacano. Es un muchacho educado, buen mozo, blanquito. ¿Tú sabes lo feo? ¿Tú crees que él le dé la comida? ¿Tú sabes lo feo que son dos hombres enredados, brother? Entonces, pero no, no es lo que tú pensaste, lo que tú pensaste cuando yo te estaba confesando algo, ¿me entiendes? Ah, pues yo hablo mucho. Entonces, no, claro, nosotros hablamos en WhatsApp. Un solo norte, él trae un solo norte también. Claro, un solo norte, aparte es el cantante. Entonces, Manuel y yo nos whatsappeamos de veces en cuando. Oh. ¡Epa! Mírame, me cae la hoja. ¡Qué la hoja se volteó! No whatsappeamos, Manuel y yo, claro. No. Mire, musicalmente hablando, pero di. Es difícil para alguien de la comunidad lograr insertarse en el, en ya, el mercado. Esa pregunta yo la tenía. Yo le voy a decir algo. Yo que soy de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos, yo soy en Estados Unidos a mí me ha ido mejor. Claro que sí. Es aquí en el país que hay una resistencia. La mayoría de cantantes urbanos como que le tienen ese ego y esa marca y esa X. Ya es tiempo de que porque mira, te voy a decir una cosa. No hay que juzgar tu preferencia sexual, solamente se juzga por tu voz y tu talento. Claro. Y claro. Es tiempo ya de que le den el espacio a las personas, porque todos somos seres humanos, todos venimos a trabajar y a comer. ¿Tú has sentido bloqueo por esa situación? En momentos sí. En momentos sí he sentido el bloqueo, pero yo creo que yo me estoy preparando, me estoy levantando como el ave fénix. Una pregunta breve antes de Juan David. Yo he escuchado podcast por ahí donde gente de la comunidad dice que dentro de los artistas urbanos hay mucho gay tapado. Y hay una frase que dice, rap reconoce rap, y yo he visto a muchos gays que dicen, ese es gay tapado, como que ustedes se reconocen. ¿Eso es cierto, que hay artistas urbanos? Claro, uno se reconoce, uno mismo que ya es... ¿Y de esta cabina, No, un listado. Ay, en esta cabina. Escúchame. Un listadito. Él va a salir ahora como artista, háblame de una vez, Él va a salir ahora como artista. Claro. ¿Qué es lo que coge? Pero todos los influencers quieren cantar ahora mismo. ¡Ay! Yo canto primero que tú, para que tengas una idea. Mira, ¿qué no, piensa? Para que tengas una idea. ¿O no es? ¿Es o no es? No, pero... Claro, también hay que apoyar a los influencers. Sí, pero es o no es. Pero que espérate, antes de esto, yo era... Espérate, no, amor, la pregunta no sé es... ¿Pero es o no es? La pregunta es... Se puso nervioso de una vez. Pregúntale. Es lo que bello, está bueno. Ay, mi madre. Ah, pero vale, muere de envidia. ¿Qué artista tú entiendes que son otros? ¿Qué sí son? ¿Te han tirado por 10 porque uno no sabe? No, no. ¿Cuál artista urbano son? Yo pienso honestamente... que hay un distrito le gusta a eso. ¿De verdad? Amor, con mucho gay. Él que cucutea entonces, tanto. Yo la mirada que, de... Yo creo que él destacó sí, pero, la del... El único cao de pelota que no le que gusta. Que no juega. No le gusta el mira, antes de... Crazy también... Pero ¿cuáles Crazy son los, grabado con ¿cuáles la comunidad? Son los artistas? ¿Y qué tú estás diciendo con eso? ¿Cuáles son los artistas? Que tampoco es de ahí, pero todo el mundo está claro. Con toda la... Escúchame, Telo, con toda esta guerra que yo tuve de aquel... De aquel tiempo. Con toda esta guerra ya hubieran tirado. Ya. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Ya hubieran hablado. Georgie. Están diciendo que le tire el líquido a Meca. Míralo a los ojos, güey. A ti no te han aceptado República Dominicana. Meca, mira los ojos. No he hablado y no te he llevado lo que yo te he dicho. Y no he grabado con papá. Escucha. Con el creador de la vaina. Sí, es verdad. Yo le doy mucho consejo a él, ¿tú me entiendes? Pero a mí me gustaría que Georgie me diga. De los artistas establecidos, ¿cuál tú entiendes que es de la comunidad y está tapado? Y los influencers también, ¿cuál influencer? Recuerda, ahí está el título para que dé view. Yo tengo mucho en la lista. Y abre los ojos.
Yo tengo varios. Yo en mi personal. ¿Qué tú sientes? Yo siento, pero no puedo decir que sí es verdad. Siento que Crazy Design por ahí. ¿Quién por ahí? Tú dices que es lo que está diciendo él. Está bien. Pero tú trompaste la van a dar a ti. No, Crazy no anda en eso. Yo quiero suponer. Sí, no, que te da. Que me da como eso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Que me da. ¿Quién más influencer? ¿Y artista? Tengo mi amor a Moisés Salcedo. No, porque es una niña. Así no. Moisés es un macho de hogar. No voy a opinar de Moisés. El programa del nuevo quiero oír. Yo creo que este es el caballero que está ahí. Me da como ese. ¡Ay, capitaleño! ¿Quién más? Mi amor. Sí, ¿quién más? El capitaleño era eso. Artista reconocido. Y aquí que tú verás lío. ¿Quién te da? Kiko el Crazy me da como que. Lo siento. Kiko el Crazy. Aquí de la cabina. ¿Qué me da? Míralo. No, míralo. Ay. No, la pregunta es. Oye, dijo que me da. ¿Quién te dio? ¿Quién te... No, real, real. ¿Quién te da? ¿Quién te da que de ahí? ¿Quién me da a mí? De aquí, de la cabina, tú dices. Sí. ¿Quién me da ese morbo? No, morbo no. ¿Quién te da que de ahí? No es gusto, sale el personaje por el momento. Tú me evalúas, tú dices, ese parece gay ese. ¿Cuál? O sea, que tiene su vena. De tu muchacho. ¡Ay, mi madre! ¡Déjalo ahí! ¡Químico! ¡Creemos en ti! ¡Ey, gracias! Eso no se hace, capitán.